Moltes gràcies, moltes gràcies especialment als organitzadors d'aquestes jornades i en particular al professor Josep Maria Tamarit perquè s'ha esforçat molt en canviar el títol i aconseguir que la meva investigació actual tingués cabuda aquí, perquè jo és veritat que moltes vegades he treballat sobre el tema de penes alternatives, penes no privatives de llibertat, però en aquest cas ja portava un temps treballant sobre el tema d'antecedents penals i sempre crec que és millor explicar el que un està fent recentment, encara que ja aviso de que, evidentment, com que és una investigació que estem començant, doncs és molt descriptiva, és a dir, probablement hi haurà moltes preguntes que vosaltres potser us plantejareu, que jo encara no tindré resposta, perquè és un tema que està molt poc estudiat, és a dir, tot el que us podré dir serà molt descriptiu, però això no us ha de desanimar a fer totes les preguntes, perquè a mi em va bé que vosaltres em feu totes les preguntes, perquè jo llavors me les puc apuntar i vale, doncs això no ho sabem, però ja ho anirem sabent. No? Doncs, per tant, com us dic, és a dir, moltes gràcies de nou per haver-me permès no només escoltar, sinó presentar aquesta investigació a un públic que teniu bastant coneixement de tots aquests temes. També perquè és una bona oportunitat per saludar i una pena a la quantitat de gent que he donat classes en tots aquests anys. És també una bona oportunitat per això de retrobar-nos i d'anar veient on estem cadascun en aquests moments de la nostra vida. Bé, efectivament el tema és d'antecedentes penales, voy a canviar para hacer útiles más fácil, el tema és antecedentes penales i reintegración de los delincuentes. Y quizás, como es un tema que ha sido tan poco tratado, es... ¿No se oye? Sin més, muevo, no se oye. Vale, y quizás, como es un tema que ha sido tan poco tratado, pues vale la pena que reflexionemos, en primer lugar, por qué es importante hablar de los antecedentes penales, por qué vale la pena dedicar un poco de tiempo a pensar sobre este capítulo. Bueno, yo creo que hay cuatro razones fundamentales. La primera es, en la medida en que la gente que está pasando, que pasa por el sistema penal, que pasa por el proceso penal, que acaba siendo condenada, ha aumentado, y eso lo hemos podido ver, por ejemplo, con el exponente de prisión, pero no solo de prisión, sino también de muchas otras penas, es decir, en la medida en que todo lo que es el ámbito de condenas penales está aumentando, es previsible que también aumente el número de ciudadanos y de conciudadanos que se encuentren con antecedentes penales y con algún tipo de consecuencias. Es decir, va a pasar de ser un tema quizás muy marginal a cada vez ir afectando a un número mayor de personas. Entonces yo creo que este es un primer motivo por el cual vale la pena que empecemos a pensar en este apartado que, como digo, que estaba un poco olvidado. Yo creo que un segundo argumento por qué es interesante hablar de antecedentes penales es porque los antecedentes penales forman parte quizás de lo que un americano, que a veces encuentra en esta expresión justa, ha llamado castigos invisibles, invisible punishments, porque los antecedentes penales también añaden perjuicios a la persona, también añaden consecuencias. Muchas veces son consecuencias legales, cosas que no se pueden hacer porque tienes antecedentes. Otras veces son consecuencias de facto, cosas que no te dejan hacer porque tienes antecedentes. Pero en cualquier caso añaden carga punitiva, ¿de acuerdo? Es decir, cuando muchas veces, como yo también a veces he trabajado cosas de violencia de género y así, y hay gente que cuando ve que no se impone prisión y se suspende la pena, dicen, entonces no le pasa nada. Tenemos mucho la imagen de que si no es prisión no le pasa nada. Todo lo que es bueno, programas formativos, la obligación de ir mensual a la administración o frente a servicios sociales, los antecedentes penales, todo eso lo descalificamos rápidamente con no le pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que este es un segundo argumento, forma parte de la carga punitiva el hecho de tener antecedentes penales. Creo que un tercer argumento también es criminológico, pero también me interesa, como comentaba antes los presentadores, esto también forma parte del conocimiento criminológico, y es que la etiqueta de ser delincuente, la etiqueta de ser exdelincuente, puede tener muchos efectos independientemente de la pena que se ponga. ¿No me oís los del final? Vale, de acuerdo. Hacer así, exacto, es buena política. Así yo os veo y entonces ya se ha pagado, no, no, se había pagado. Perdón, ya está. Vale.
Voy por la tercera razón. La tercera razón de por qué es importante el tema de los antecedentes es una cuestión criminológica. Como os decía, es decir, sabemos por las teorías criminológicas que la etiqueta de ser delincuente o incluso de ser exdelincuente produce efectos. Y lo que es interesante, de acuerdo a algunas teorías criminológicas, es que esta etiqueta produce efectos independientemente de la pena que tú pongas. Lo que cuenta para la gente es que tú eres delincuente, exdelincuente, tienes antecedentes, más allá de la pena que los haya originado. Entonces pensaba que este era un tercer motivo por el cual valía la pena también dedicarse a este tema. Y el cuarto y último motivo, que también tiene que ver mucho, es toda esta teoría que hay ahora, o bueno, toda esta nueva línea de investigación sobre la desistencia, reentry. Porque ya sabéis, de nuevo, los americanos son muy así, cifras como píldoras, como decíais, pero es verdad. Cada año, dicen en Estados Unidos, reentran, salen de prisión 700.000 personas. Cada año hay reentry de 700.000. Vale, pues si eso es así, es evidente que en la medida en que los antecedentes penales obstaculicen la reentrada, obstaculicen la reinserción, entonces tiene sentido ver de qué forma podemos concebir un sistema de antecedentes penales que no representen un obstáculo tan grande a la reinserción. ¿De acuerdo? Entonces, bien, estos son, yo creo, los cuatro motivos por los cuales vale la pena prestar atención a este tema, aun cuando minúsculo. Como veis, yo creo que sí puede tener una cierta importancia. Bueno, el segundo bloque es ahora un poco descriptivo, es para que tomemos conocimiento de la regulación de los antecedentes penales en España. Yo creo que un poco la asunción que todos tenemos, si tú preguntas a la gente, bueno, el hecho de tener antecedentes penales, claro, bueno, es que eso dificulta la entrada en el trabajo. Hay algunos trabajos que quizás tienen antecedentes penales, la gente no me lo va a dar, muchos empresarios quizás no están dispuestos a contratarme. Yo sé que tengo antecedentes y entonces ya me autoexcluyo, ya no me presento porque ¿para qué me voy a presentar si no me lo van a dar? ¿De acuerdo? Es decir, tenemos esa asunción de que, insisto, los antecedentes penales dificultan lo que es la reintegración, lo que es todo el proceso de desistencia de la persona. Mi estudio un poco intenta ver qué sistema de antecedentes, qué sistema legal, qué sistema penológico de antecedentes dificulta menos la reintegración. ¿Qué variables debemos tocar? ¿Sobre qué variables debemos fijarnos? ¿De acuerdo? Bien, entonces yo asumo, presumo que hay tres variables que debemos controlar en todos los sistemas que regulan antecedentes penales. Una variable es la publicidad. ¿Cuán públicos son los antecedentes penales? ¿Quién los conoce? ¿Todo el mundo? ¿Solo la persona afectada? ¿Los jueces? ¿Los empresarios? ¿Cuál es la publicidad de los antecedentes penales en los distintos países europeos o norteamericanos? La segunda variable es cuántas veces se piden los antecedentes. Es decir, el número de trabajos que están vetados a personas que tienen antecedentes. Esta es una segunda variable que nos interesa. Y una tercera variable que también nos interesa ver, para ver cuál es el impacto de todo esto, es el tiempo, el plazo por el cual esos antecedentes van a estar vigentes. Es poco tiempo, mucho, indefinido, ¿de acuerdo? En base a esas tres variables, que yo creo que son las que, en función de cómo se manejan, son las que van a dificultar aún más, como digo, ese proceso de reintegración. Bien, la primera variable entonces es cómo regulan la publicidad. ¿Cómo regulan la publicidad los distintos sistemas legales? Evidentemente, claro, yo trabajo con un profesor norteamericano que quizás es con el sector de los criminólogos más agradecido para trabajar, en el sentido que es totalmente distinto, ¿no? Es decir, el profesor norteamericano, la publicidad de los antecedentes en Estados Unidos es free, está en Internet. ¿Qué quieres decir la publicidad? Cualquiera, clicas el nombre y allí te sale. Se sabe quién está en prisión. Es libre, accesible por muchos estados, incluso el número de personas, no, la identidad de las personas que están en prisión. Claro, frente a un sistema de publicidad tan amplio,
se levantan los sistemas europeos de publicidad totalmente restringida. Por ejemplo, pues es el caso aquí en España, que ha sido muy poco regulado, pero curiosamente hay un decreto del año 2009 que lo ha empezado a regular. Entonces aquí, como sabéis, la publicidad es solo para los jueces, fiscales, la persona afectada y la policía judicial. Es decir, estamos en un sistema de publicidad restringida. Sería muy largo explicar todo lo que hay detrás de esa, digamos, de ese sistema de regulación. Pero sí quizás que es interesante, bueno, evidentemente, por ejemplo, tener en cuenta de que para los Estados Unidos tiene mucho que ver con que la publicidad del registro es algo para que los ciudadanos puedan defenderse. En cambio, en Europa, para nosotros, el registro es algo para que los jueces puedan defendernos. ¿De acuerdo? Es decir, tiene mucho que ver con cómo están organizadas las sociedades. Habiendo dicho esto, es interesante seguir todo el tema de la publicidad porque tiene tensiones. Es decir, tiene tensiones en Estados Unidos, de grupos de defensa de los derechos cívicos, políticos, derechos humanos, pero también tiene tensiones en Europa desde el otro lado. Por ejemplo, las tensiones que pone Google. Es evidente, hace poco salió en el periódico, las tensiones que pone Google con la publicidad, por el acceso de Internet, pues claro, provocan ciertas tensiones. O las tensiones de determinados grupos sociales que dicen, bueno, pero queremos que sea público, queremos saber a quién se ha condenado por negligencia médica, o queremos saber a quién se ha condenado por haber maltratado a la mujer, o queremos saber a quién se ha condenado por delito de torturas. ¿De acuerdo? Es decir, hay tensiones, ¿eh? Eso es lo que hace que no podamos decir, bueno, este tema ya está cerrado, ¿para qué nos hablas de la publicidad? Lo tenemos perfecto aquí en España, no son públicos, no son públicos, pero hay tensiones de cuál es el grado de publicidad y qué principio estamos aplicando, movilizando y tensionando respecto de otros principios. Por otro lado, también en la medida en que lo entendamos, también podremos quizás oponernos a esas presiones, como os digo, porque las hay. Cada vez se piden más registros, más específicos, más accesibles, ¿no? Entonces es bueno entender cómo funciona este tema. Vale, en la segunda variable es lo que he comentado de en cuántos empleos se pide los antecedentes penales. Es decir, si decimos, bueno, es una dificultad para la reinserción, es una dificultad para el desistimiento, porque hemos visto, punto uno, no lo es en Europa, porque no son públicos, la gente no lo sabe. Es una posibilidad. Europa siempre es más bien Europa continental. Lo digo por si hay aquí alguno que conoce Reino Unido. Reino Unido es casi como Estados Unidos. Europa es Europa continental. Vale. El segundo, como os digo, la segunda variable es, bueno, ¿en qué empleo se pide? ¿Qué trabajo se pide? ¿Se pide en muchos sitios? Entonces aquí, cuando yo ahora pregunto y me decís, ¿le han pedido los antecedentes? Decídmelo, decídmelo tal. Porque legalmente en España los antecedentes solo se piden para trabajar en administración pública, para trabajar en policía o para trabajar en seguridad privada. Esta es la única reglamentación que hay. Fijaros si le damos poca importancia a ese tema, que tuve que bucear hasta encontrar la reglamentación y es una orden ministerial de 1937, al tanto a la fecha también, ¿no? Es decir, no hay nada regulado desde 1937 respecto de quién puede pedir los antecedentes penales. Aquí de nuevo, es decir, es muy interesante compararlo con Estados Unidos. ¿En dónde se piden antecedentes penales en Estados Unidos? Bueno, necesitaría 4 horas, ¿no? En casi todos los sitios se piden antecedentes penales. Para acceder a casi todos, es decir, a casi todos los sitios laborales hay o se piden antecedentes penales o hacen aquello de o te hacen un background check, que ya forma parte de la rutina, o si no, te hacen aquello de check the box. Te preguntan y tú tienes que clic, ¿no? ¿Ha sido usted alguna vez condenado? Clic, ¿no? Es decir, vale, entonces, aquí de nuevo, es decir, podríamos decir, bueno, pues entonces en España prácticamente no se pide para ningún sitio los antecedentes penales, en ningún empleo se pide. Esa puede ser una conclusión bastante correcta. Hay algunos indicios que me preocupan un poco. Me preocupa por un lado el decir, como ustedes saben, hacer investigación criminológica en España no es precisamente fácil,
cuesta mucho obtener los datos. Yo llevo un año molestando a todos mis amigos aquí presentes de cuántos vive, por qué no puede estar. Yo el único dato que he conseguido obtener es que hay al año 2 millones de peticiones al Registro Nacional de Penados, al Registro Central de Penados. Hay 2 millones de peticiones. 2 millones de peticiones es un número considerable. Es decir, vale la pena saber quién los está pidiendo y para qué. 2 millones. ¿No? Es decir, nos hay que decir, bueno, si yo hubiera encontrado en ese estadio de la investigación 200 solicitudes de antecedentes penales, diría, bueno, la verdad, te he ido a buscar un tema bien pequeño. Ahora, cuando vi 2 millones, no vi, fue el único dato que conseguí, así un poco fiable, oficial, una persona oficial, entonces pensé, 2 millones son números de peticiones. Aquí hay bastante gente que está necesitando los antecedentes. Ello me llevó a la bolsa que no estábamos descubriendo en un principio, que es la bolsa, evidentemente, de los inmigrantes. Es decir, si hay en algún sitio donde los antecedentes penales están arrasando, es en el colectivo de los inmigrantes. Porque, como todos sabemos, los inmigrantes pues necesitan para trabajar el permiso de trabajo, vinculado permiso de residencia, y entonces, efectivamente, para ellos no les hace falta que yo les explique que los antecedentes penales es un invisible punishment, porque lo saben perfectamente. Lo peor de pasar por el sistema penal no es la pena, no es el tener que asistir al programa formativo. Lo peor son los antecedentes penales, que les va a impedir luego los papeles, ¿no? Entonces, quiero decir, ese sí pensé, digo, bueno, ese es un colectivo que hay que estar, sí, que hay que prestar atención y decir, a lo mejor no nos afectan a todos, pero están afectando a un colectivo de forma muy desproporcionada. Otra cuestión, la última, pero a lo mejor es muy académica, pero creo, a mí, en general, cuando encuentro que nadie sabe cómo está regulado, en qué empleos, no sé, en cuáles, no tal, pero no está regulado, no, pero aquí los piden, no los piden, el profesor norteamericano con el que trabajo se pone aún más nervioso que yo. Es decir, ¿cómo puede ser que no esté regulado? ¿Cómo puede ser que no sepamos exactamente quién los puede pedir? ¿Quién no los puede pedir? Si los pide alguien que no tiene derecho, ¿qué remedios legales tiene a que se lo piden? Yo todo el rato le tengo que decir, pues no, no lo sabemos, no se sabe, ¿vale? No sabemos. ¿Cómo puede ser que no esté regulado? Pues no está regulado, ¿no? O sea, entonces creo que a lo mejor es verdad, se piden en muy pocas ocasiones fuera de estas que he mencionado, pero quizás sí que vale la pena saber en cuáles se puede pedir y cuáles son los remedios legales que puede realizar una persona a la cual se le piden sin estar autorizado. Bueno, y con esto llego a mi tercera variable. La tercera variable que he dicho que puede impactar, que puede aumentar el impacto de los antecedentes penales, es el tiempo, el plazo de vigencia. Aquí de nuevo, como siempre, Estados Unidos es un extremo y Europa sería el otro. En Estados Unidos los antecedentes en muchos estados no cancelan nunca. O sea, eso es... ¿Cómo? ¿Ustedes reescriben la historia? No cancelan nunca. Está hecho tal, pues el antecedente sigue vivo siempre, ¿no? En cambio, en Europa, en España, generalmente, es decir, el plazo máximo, depende de si es falta, delito, pero digamos que el plazo máximo es 5 años. Eso estaba ya en el Código Penal y está regulado en ese decreto de 2009 y se confirma que es 5 años. Aquí también hay bastantes cosas de la cuestión de la cancelación que son interesantes. Es 5 años, uno podría decir, bueno, no es un plazo excesivamente largo si uno mira comparativamente con los otros países europeos. No es un plazo excesivamente largo que al cabo de 5 años la persona cancele. Es verdad, pero tenemos un pero, y es que no se borran. Porque hubo una mini reforma que se nos pasó desapercibidos a todos, de un real decreto entre medio, tal, 83, no sé qué pasó, pero no se borran. Antes se borraban, desde el 83 no se borran. Se cancelan, no se borran. Claro, eso puede no tener mucha importancia, pero no es relativa. Si están cancelados, siguen siempre allí, a disposición del juez, dice la ley, pues, a disposición de la policía respecto de los cancelados. No sé exactamente qué es lo que sucede con los cancelados, es decir, no constan para la persona que los pide, eso sí lo sé, pero ¿cuál es el grado de, sí, cuál es el grado de afección de unos antecedentes cancelados?
Si ninguno, porque no se borran. No, no acabo de ver mucho, es decir, ¿cuál fue la idea de esa reforma en el 83? Otra cuestión que tiene, que es interesante, así con lo de los cancelación, es, por ejemplo, en algunos países europeos la cancelación no es automática, es también meritoria. ¿Sí? Depende de lo que usted haga, yo le voy dando puntitos, y usted puede cancelar antes. Y eso quizás está bien pensado, es, no es un poco como aquí que es, haga lo que usted, bueno, haga lo que usted haga, no, si no delinque, se le van a cancelar en un máximo de 5 años. Pero quizás es interesante tocar esta tecla también para favorecer el proceso de desistencia. Como os digo, hay países como siempre, el estudio comparativo sirve para eso, para que a algunos se le ocurra la idea, no lo habíamos pensado, ¿no? Entonces, en Europa hay países donde la cancelación, como digo, no es automática, sino que es, llamémosle, meritocrática, ¿no? Se puede adelantar. Y la última cuestión de la cancelación, que quizás también es interesante, es el de si necesitamos algún tipo de ritual, o si necesitamos algún tipo de publicidad, volvemos a la si necesitamos algún tipo de ritual, en el sentido, por ejemplo, yo aquí, en todas las preguntas que también he hecho a los jueces, es decir, ¿cómo sabe la persona que los tiene cancelados? Ah, no, es que necesariamente no lo sabe. He preguntado al registro, ¿ustedes envían una hojita conforme a los ha cancelado? No, ¿cómo quiere que enviemos una hojita? No, no enviamos aquí ninguna hojita, tal. Bueno, pero a lo mejor es bueno para la persona, no sé qué decir, para, no, los he cancelado, tengo un certificado de que los he cancelado. Es decir, los, eso es, evidentemente aquí estoy utilizando un trabajo de Maruna, de Chad Maruna, que es el criminólogo inglés que da tanta importancia a todo eso de los rituales simbólicos para reintegrarse, pero también es verdad que existen. Es decir, en Francia hay rituales de ese estilo, en Holanda, que el juez da el certificado. ¿Sí? O sea que es. Bien, como ya ven, es muy descriptivo, es decir, aún no hay conclusiones ni tal, pero sí que, un poco para terminar, quizás dos reflexiones últimas, y es, la primera, yo he hablado de registros de condenas, del registro central de penados. Mi estudio no aborda el tema de registros policiales, antecedentes policiales, este es otro mundo, y también sería bueno que los futuros criminólogos empezaran a estudiar qué pasa con el tema de ficheros policiales, qué pasa con el tema de antecedentes policiales. Entonces, yo, o sea, acabaré este, pero hasta que yo lo acabe, pueden empezar otros estudiando los antecedentes policiales, que también tiene mucho interés. Y la última así, reflexión futura es que creo que también tendremos que prestar atención, además de por abajo, es decir, al tema de los ficheros policiales, por arriba, al tema europeo, porque claro, ¿qué pasará cuando se empiecen a intercambiar los antecedentes? ¿De acuerdo? Es decir, empezaremos a intercambiar antecedentes con los países europeos porque ya hay una decisión marco que permite que se intercambie la información de los registros de los distintos países. ¿Intercambiaremos antecedentes solo de delitos? ¿Intercambiaremos antecedentes de faltas? ¿Intercambiaremos antecedentes de infracciones administrativas? Todo es posible, porque la decisión marco europea lo deja suficientemente abierto. Es decir, ¿no? ¿Algún tipo de sanción por estar en un banco de un parque público? ¿Eso va a llegar a Bélgica? ¿No? Entonces creo que, como digo, es decir, es, hay que prestar atención a todos estos desarrollos porque por ahora quizás pues dificultan la reinserción, pero en función de qué presión hagamos nosotros y en función de qué decisiones de política criminal se adopten, pueden dificultarla aún más o dificultarla aún menos.